Hola, soy León Ulloa Jabá, fan número uno de Palestino. Me gusta Palestino porque mi mamá me hizo palestino y además es de descendencia árabe. Y la primera vez que lo vi jugar me enamoré. Yo vi a Palestino jugar cuando jugó contra River, Copa Libertadores 2018. Este es el primer capítulo de Para los Niños y estamos con Martí. ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Bien, feliz. ¿Y tú? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ser niño? Que todo era un juego, era pasarlo bien. Bueno, sé que hay niños que no tienen quizás esa oportunidad, pero todo era fútbol, ir al colegio, esperar el recreo para jugar, después ir a entrenar, a jugar fútbol también. Era todo el día jugar. ¿Cómo te diste cuenta de que querías ser futbolista? Desde muy chico siempre me gustó mucho y me di cuenta de siempre lo quise, de la forma que sea y bueno, hasta que se dio, y estoy muy agradecido de eso. ¿Qué se siente que tenías un papá muy bueno para la pelota? Nada, o sea, tampoco él jugaba cuando yo era muy chico, así que nada, siempre mi familia era muy futbolizada, era todo en torno al fútbol, y nada, un apoyo como de cualquier papá. ¿Cómo se llevan? Muy bien. Sufre más que yo, pero muy bien. ¿Veías los videos del papá, de tu papá cuando jugaba? Sí, la verdad sí veía los videos. Era bastante fan de sus goles, metía muchos golazos. No tantos, pero todos eran golazos. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Yo creo que no tener que hacer nada, o sea, poder jugar play, compartir con mi familia, con mi novia, estar acostado, YouTube, cualquier cosa, película. ¿Cómo se llama tu perrita? Tengo tres perros. Uno se llama Tot, el otro se llama Woody y la otra Barbie. ¿Y qué razas son? Ninguno es de raza. Son todos recogidos, adoptados. ¿Cuál era tu comida favorita? Siempre fueron las papas fritas, la milanesa, la hamburguesa, todo eso. Volviendo un poco a tu infancia, ¿cómo te iba en el colegio? Bien, bastante bien. Era de tener buenas notas. Después, cuando fui creciendo, como que me iba bien igual, pero no tan bien como era chico, pero siempre mejor que el promedio. ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? Ahora que me acuerdo, o sea, Los Padrinos Mágicos. Me acuerdo que veía mucho Kick Buttowski. ¿Qué es lo que más te gusta de Palestino? Lo que más me gusta en general es todo, o sea, la gente que trabaja, mis compañeros, los profes, el representar a un país y nada, la verdad todo me gusta. ¿Te gusta la vuelta, volver a Palestina? Sí, obvio. Me gustó mucho, quería volver. Y creo que fue muy acertada esa decisión. Nos ha ido bastante bien. Así que nada, feliz de eso. ¿Cuál es el gol que más te ha gustado este año que has hecho? Contra Audax. ¿El primero o el segundo? El primero. Te engancho de zurdo. Eso. ¿Quién
tu mejor amigo palestino? Como con el que más me junto es Béjar, con Brian. Pero en general me llevo muy bien con todos. Con ellos quizás como me siento más al lado, tengo más cercanía. Con Brian Carrasco también, pero con ellos. ¿Te gustaría quedarte en Palestina? Sí, obvio. Obvio, me gustaría. Y también me gustaría que este año podamos conseguir algo importante. Y ojalá, si me toca seguir, poder también competir por el título. ¿Tú ves que podrías llegar a Sudamericana con Palestina? O sea, sí. Creo que estamos muy cerca y creo que sí lo podemos lograr. ¿Te gustaría jugar en Europa y en qué equipo sería? Sí, obvio. Creo que a todos les gustaría jugar en Europa. Me gustaría jugar en la liga italiana. Mi equipo favorito es el Inter. No es como que me gustaría jugar, o sea, obviamente, pero sí me gustaría jugar en la liga italiana. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial? Para no mufarla, Brasil. ¿Por qué para no mufarla? No, porque Brasil va a salir campeón. Brasil, Francia, Alemania, Holanda, todos esos van a salir campeón. ¿Quieres que gane Argentina? Obvio. ¿Juntas el álbum del Mundial? Sí, yo lo completé. ¿Y no te falta ninguna? No. A mí solo me faltan 5. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles te faltan? La 11 de Qatar, la 9 de Senegal, la Gareth Bale, la 17 de Gales y la 14 de Croacia. ¿Tienes alguna repetida? Voy a buscar si tengo esa repetida. Te la doy. ¿Podrías dar otro consejo para los niños y niñas que están viendo? Que se enfoquen más en disfrutar, en pasarlo bien y que no se enreden en los partidos, que les vaya mal o que jueguen mal, sino que cuando uno es más niño, que solamente disfrute y vaya a jugar y a pasarlo bien con los amigos. Gracias por venir, Barty. De nada. Y si le podrías mandar un saludo a los niños y niñas que están viendo. Bueno, acá con León, le agradezco la entrevista y le mando un saludo a todos ahí, para los niños, que espero que hayan disfrutado la entrevista.